las personas, la familia, las emociones, la educación, todos tenemos un compromiso con la sociedad, aunque también tenemos que tenerlo con el TDAH. Y quiero presentarte hoy a Duarte Falcó, que es una persona muy comprometida con esta causa, y nosotros desde Talento Juntos nos queremos sumar para que conozcáis un poquito más en detalle de qué se trata. Da Vinci, que era un gran inventor, un gran genio, decía algo así que pobres aquellos mediocres que no tengan la osadía de superar a sus maestros, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que en este momento donde se ha identificado el tema del TDAH, ¿de qué manera podemos darle luz, ¿no? Entonces, me gustaría que hicieras una pequeña introducción al respecto de lo que es el TDAH. Pues mira, al hilo de lo que hablabas de Leonardo da Vinci, hace poco salió un investigador y tal que estudiando toda la bibliografía de, y la experiencia, bueno, el recorrido vital de Leonardo da Vinci, se dio cuenta de que probablemente tenía TDAH, porque era un tío con una capacidad inventiva muy importante, que es una de las características del TDAH. Luego también se ha descubierto que dejó muchos de sus proyectos a medias, porque otra de las características es pues que tenemos a veces problemas de perseverancia, entonces pues nos distraemos con otras cosas y dejamos las cosas a medias. También tuvo una vida bastante inestable o volátil, que es uno de los temas también que afectan a las personas con TDAH. Y bueno, y es la prueba de que él era un adulto y seguía teniendo esa manifestación durante toda su vida. Y bueno, es muy, muy buen ejemplo para ejemplificarlo. Evidentemente Da Vinci era un genio, ¿no? Y no todas las personas con TDAH tienen ese nivel de talento y de creatividad, pero lo que hay que lograr es que la medida de las posibilidades, pues que cada persona con TDAH o con cualquier tipo de condición, pero bueno, yo vengo a hablar de ese tema en específico, pues desarrolle al máximo su talento, ¿no? Y bueno, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que básicamente es. Ahora se quiere cambiar el nombre porque es más bien un trastorno del autocontrol, ¿no? A todos los niveles, ¿no? A nivel emocional, a nivel atencional. Entonces, pues tiene implicaciones no solo sobre el ámbito escolar, sino sobre diferentes ámbitos de la vida de una persona. ¿Crees que el talento TDAH tiene un punto nostálgico? Bueno, yo creo que el talento TDAH, yo tengo un amigo que está en nuestro equipo, que es Eduardo López García Jaime, que es economista. Él tardó 8 años en sacarse la carrera de económicas porque tiene TDAH y dislexia y le costó mucho encajar su vida. Ahora está preparando las oposiciones para diplomático y él explica una cosa que es el comportamiento asintótico no estable, que es básicamente que las personas con TDAH pues vamos, convergemos y divergemos y es muy difícil que estemos en el mismo punto. Pero a través de la medicación, del deporte, de terapia cognitivo-conductual, de buscarte mecanismos compensatorios, de buscar trabajos que estén acordes a tus capacidades, pues vas encontrando ese equilibrio y lo puedes encontrar. Siempre vamos a tender a estar un poco en el blanco, en el negro, a ser más volátiles que la media, ¿no? En este sentido, me gustaría preguntarte, más allá de la escuela, si lo tuviéramos que relacionar un poco con la empresa, con la educación en la empresa, ¿no? Porque la empresa también tiene un área llamada desarrollo del talento. La pregunta es, ¿qué les dirías, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de dirigirte a un montón de profesionales que se dedican al desarrollo del talento, que de alguna manera no han identificado todavía o ya lo han identificado, ¿qué consejo le darías en forma de pensamiento crítico? Para identificar el talento de las personas con TDAH, diría, bueno, yo ahí, como decía antes, lo englobaría con todo el espectro de lo que es la neurodiversidad, ¿no? Que abarca el TDAH, el autismo, el Asperger, la dislexia, porque al final toda la gente que su cerebro funciona de forma diferente, pues por razones obvias piensa de forma diferente. Entonces, compatibilizar todas estas ventajas en equipos multidisciplinares es muy importante, ¿no? Porque al final una empresa con todo TDAH pues no tendría mucho sentido, ni con todo gente neurotípica, por así decirlo, ni con todo disléxicos, porque al final cada persona aporta una parte al proceso, ¿no? Entonces lo que les diría es que no vean a la gente con trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH, como algo, como personas que tienen que contratar por RSC, de quedar como una empresa diversa, inclusiva y tal, que es lo que, bueno, buscan muchas empresas, ¿no? Que es lógico también, porque quieren mantener su reputación, sino que lo vean como un activo que realmente les va a aportar en algunas cosas, a pesar de su TDAH, y vamos a buscar cómo encauzar esos problemas con la gestión del tiempo, bueno, con un montón de problemas que pueden pasar con el TDAH mal gestionado,
pero vamos a potenciar también sus fortalezas, ¿no? Por eso creo que hay que ver la parte positiva, la parte negativa, tener las dos caras de la moneda, por así decirlo, e intentar encontrar el mayor equilibrio para que... Pero bueno, estás proponiendo una integración y un desarrollo de estas personas y no solamente una medicación, ¿no? Sino realmente que puedan aprovecharse todos los puntos fuertes que tienen estas personas para que aporten a la sociedad. En la sociedad y en el mundo de la empresa es lo que te decía, ¿no? Que al final van a hacer un estudio que el 75% de los empleadores no conocen ni siquiera lo que es la neurodiversidad, ni si hay un departamento enfocado a formar a empleados, empleadores, etcétera, sobre estas fortalezas que tiene la gente neurodiversa, ¿no? Pero si las conociesen, pues las podrían explotar muchísimo más. Bueno, pues y me alegra que estés ocupando de ello, ¿no? Porque tú tienes ese diagnóstico, ¿es así? Sí, yo lo tengo desde los 12 años y bueno, es un poco lo que me... el no sentir valorado mi talento, que es de lo que hemos venido a hablar, en las escuelas o en diferentes ámbitos de mi vida, pues es lo que me ha hecho pues un poco involucrarme en esta causa para que las nuevas generaciones que vienen o la gente que ya ha tenido mucho tiempo sin ver valorado su talento, pues puedan empezar a valorarlo. Y sin duda, yo además tengo la suerte de conocerte, lo estábamos comentando, ¿no?, antes de la entrevista, cuando me llamaste para hacer un curso de teatro, ¿no?, o apuntarte a clases de teatro, y ya me pareció francamente maravilloso, ¿no?, que siendo tan joven en su momento, tuvieras ese espíritu, ese emprendimiento, por decirlo, de conectar el arte en todo momento con tu diagnóstico, de alguna manera. Sí, ¿no? No, además, el teatro, igual que el deporte, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo boxeo, es una herramienta para, bueno, gestionar las emociones, comunicar, canalizar tu energía si eres hiperactivo, muy poderosa, y yo creo que fue una de las razones que me llevó a apuntarme en ese curso de teatro, ¿no? De hecho, hay muchos actores o cómicos como Jim Carrey, Robin Williams, etcétera, que tienen TDAH, ¿no? Y esa espontaneidad, esa creatividad, esa manera de ser, pues les ayuda a actuar y es lo que les cambia la vida, ¿no? A mí me sorprendió cuando entrevistaste hace muy poco, ni más ni menos que al gran psiquiatra Rojas Marcos, por cierto, enhorabuena. Para mí es una persona que siempre he admirado muchísimo, pero porque salió, por lo poco que conocía de su vida personal, muy poco, cómo salió a Nueva York y cómo se conectó inmediatamente, pues un poco como los homeless, con los latinos, con el público en general de la ciudad de Nueva York, y cómo fue realmente recompensado y super premiado. Pero lo realmente increíble de él, más allá de hablar de su carrera, que no es el momento, es todo aquello que te contó en la entrevista acerca de que él fue un desastre como niño, ¿no? No, sí, bueno, eso al hilo de lo que me decías de cómo me ha marcado a mí negativamente a nivel de mi talento el sistema educativo, en su caso fue mucho peor, ¿no? Él repitió varios cursos, le echaron en varios colegios, y en esa época no se conocía lo que era el TDAH, entonces no se le podía encauzar bien, ¿no? Entonces afortunadamente tuvo la suerte de tener una familia y un entorno que le apoyaba, pero mucha gente no tiene esa posibilidad, ¿no? Muchas veces vemos la gente pues que vive en un entorno socioeconómico amable, pero lo que no vemos es a la gente que está en la cárcel o con problemas de fracaso escolar, de un montón de temas. Y otra cosa que me gustó mucho al hilo del TDAH, que estaba hablando antes, que el TDAH es un trastorno que es crónico, entonces dura toda la vida. Evidentemente, a medida que vas madurando, pues la hiperactividad se vuelve más mental, aprendes mecanismos, etcétera. Pero él lo contaba, él decía, yo corro todos los años la maratón de Nueva York porque tengo tanta energía que es una forma de canalizarla, igual que el teatro, igual que el baile, igual que un montón de herramientas artísticas. Y bueno, y él sigue siendo hiperactivo, ¿no? Mientras que yo se lo decía, porque en todas las entrevistas titulan de pequeño era hiperactivo, y él decía, no, yo sigo siendo hiperactivo a día de hoy, solo que de manera diferente a cuando era niño, ¿no?